Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, aquí nos encontramos con el Tarántula X6 nuevamente. Es uno de los drones más nuevos que ha salido y que responde muy bien. No le tiene miedo al aire. Claro, sí lo domina, pero no mucho, ¿eh? A comparación de otros drones que pues se caen rápidamente, fácilmente con el aire. Pues este es el Tarántula X6, como lo pueden ver. Le hice algunas modificaciones, le hice dos orificios ahí para conectar la batería, ya que estos drones no traen switch para apagar y prender. Entonces la única forma de ahorrar energía es aquí. Le hice dos orificios ahí, no le afecta en nada, porque pues esos orificios de por sí los trae ahí el dron para que no se caliente. Y le hice unos ajustes aquí para el jelly, porque esta cámara vibraba mucho. Entonces le corté un poquito ahí a los plastiquitos que trae ahí, como ustedes pueden ver. Y pues vamos a ver qué tal funciona. Está haciendo un poquito de aire, pero como les digo, no le afecta mucho este dron. También le hice yo un al control de mando, le puse una antena, se la quité a un rotor y se la soldé. Vamos a ver qué tal funciona. Espero que bien, amigos. Bueno, vamos a tratar de elevarlo. Lo voy a elevar a 60% porque está haciendo un poco de aire, y si lo elevo en 40 pues no me va a responder. Entonces voy a elevarlo a 60% y vamos a ver qué tal responde. Corriendo aire. Yo vine ayer y pues aún no le había yo hecho los cambios, y pues sí me lo tiró varias veces, pero con este cambio que le hice hoy vamos a ver qué tal nos funciona. Como les acabo de decir, esta antena yo se la puse, se la soldé, se la quité un router, porque la otra pues estaba muy pequeña y no me respondía bien. Vamos a ver qué tal funciona esto, amigos. Ahí lo ven, está corriendo aire, pero no se deja. No lo quiero enviar muy lejos porque yo no sé qué tanta distancia tenga. Sé que le dio algo de distancia, de algo de fuerza a la antena, porque es de un wifi, de un router que yo tenía en mi casa y que ya no usaba, y pues se lo puse. Entonces ahí está, mírenlo. Como les digo, hace mucho aire, pero no le afecta. Vamos a ver qué tan lejos llega. No lo voy a elevar mucho, no se vaya a caer. Y pues ahí lo vemos, amigos. Que como por allá pasan autos, no lo quiero yo mandar muy lejos y luego me lo vayan a aplastar. Así es que miren, ahí lo ven, sí tiene buen alcance. No distingo yo si va hacia el frente o va hacia atrás. Pero ahí lo vemos, amigos. Vine a este lugar que pues está, aquí era un dealer antes, y pues aquí lo vine a volar a ver si no me dicen algo. Y así me dicen, pues ya, con toda la pena del mundo nos vamos. Pero ahí lo ven, miren, allá va. Mírenlo, tiene buen rango, buena distancia. Y pues esperamos que el jelly no le afecte, se haya compuesto más que nada, porque vibraba demasiado. Lo voy a aumentar al 100. Y ahí está, al 100%. 40 no me funciona.
Ahí está, miren. Se desplaza muy bien. Llega muy lejos. Si ven, ahí estamos más o menos, no sé, más de 100 pies, mucho más. Y ahí, como pueden ver, tuve un percance. Muy fuerte, pero no se deja dominar. Este dron es muy potente, tiene mucha potencia en las aspas, así que cuando lo vuelen también tengan cuidado que no haya niños al lado, no lo vayan a lastimar, porque si sí los puede cortar y hasta ustedes mismos. Un defecto que tiene pues son las patas las tiene, el tren de aterrizaje lo tiene muy frágil. Acabo de ver otro video donde lo compusieron, le pusieron unos plásticos de lapicero y pues parece ser que eso le ayuda también. Ya más adelante lo voy a tratar a ver qué tal funciona. Y ahí les dejo saber. Pero miren, pensé que no iba a ser demasiado aire, pero está aumentando el aire. Estoy capturando unas fotos para subirlas en mi Facebook. Si tú me quieres buscar en Facebook y quieres ser mi amigo, estoy como Sumiso al Padre. Ese es mi nickname. No me gusta poner mi nombre porque hoy en día nada es seguro. Así que me puse ese nickname, Sumiso al Padre. Búscame y pues ahí hablaremos una mejor amistad. A mí lo que me encanta es viajar, me gusta conocer muchos lugares. Y pues cuando se tiene la oportunidad hay que aprovecharla. Recientemente fui a la ciudad de Chicago, yo vivo en Carolina del Sur. Fui a la ciudad de Chicago, nada más que está muy frío, está helado. Entonces no me lo pude llevar. Ahí lo ven, amigos, miren. Aproximadamente 7 minutos la batería. Y pues ya está parpadeando la luz, que ya se está terminando, entonces lo voy a bajar, amigos. Ahí traigo otra batería y se la voy a cambiar. No, aún no. Pensé que estaba parpadeando, pero bueno, ya empezó a parpadear ahí. Aún así funciona un tiempito, te da tiempo de bajarlo. Ahí está. Ahí está el dron, amigos. Recuerden suscribirse a mi canal. Ahí tengo otro video de otro dron que se llama Dron Carrera. Pero ese dron carrera pues se me dañó, se me descompuso. Se me fue un río y un arroyito. Y el agua, bueno, pues estaba haciendo mucho frío y se congeló, ya no me funcionó y pues se descompuso. Así que pues ahora compré este. Recuerden, cuando vuelen los drones, háganlo en un lugar como este. Un lugar donde tengan suficiente espacio, donde no dañen a ninguna persona. Yo sé que en algunos lugares es prohibido volar dron. En Japón, por ejemplo, cazan los drones. Hay águilas entrenadas para tirar los drones. Los tiran también con redes. Afortunadamente aquí donde yo vivo pues no pasa eso.
pero les digo, busquen un lugar donde tengan suficiente espacio, donde no dañen a las personas y donde no se hagan daño ustedes mismos. Y pues nada, esto fue el dron Tarántula X6, un dron muy bueno, de mucha potencia, y pues ahí estaré subiendo yo más videos. Recuerden suscribirse a mi canal y denle manita arriba si les gustó el video. Y si no les gustó el video, pues también pónganle ahí que no me gustó. Sus comentarios me ayudan me sirven de mucho para pues hacer mejores videos. No soy profesional haciendo videos, pero aquí estamos, amigos. Muchas gracias y que tengan buenos días y buenas tardes. Buenas noches. Chao.